Muy buenos días, chicos. Continuamos nuestra clase del curso de razonamiento matemático y seguimos avanzando. Somos del Colegio Matemático Honores de Zapallar. Les saluda el profesor Roberto Marcos y entramos al tema de porcentajes 2. Ahora, definitivamente este tema hay que conocerlo bien porque siempre viene en examen de admisión. Por eso voy a tratar de explicar y ser paciente para que puedan aprenderlo bien. La idea es entender el concepto. Dice la pregunta número 1. Dice que en una oficina se encuentran 16 personas, de las cuales un cuarto son mujeres. Ah, muy bien. De esas 16, mujeres son la cuarta parte. O sea que mujeres son 4. Es lógico ahí, ¿cierto? Y varones serían la diferencia. O sea, serían 12. ¿Ya está? Muy bien, hay que entender algo. Estas 4 mujeres representan un porcentaje del total de 16. Estos 12 varones representan un porcentaje del total de 16. Si se desea, ahora dice, si se desea que el 40% del personal sean mujeres, yo no sé qué porcentaje representan estos 4 de 16, pero yo quiero que ahora representen las mujeres que hay. El 40%. Entonces te preguntan, ¿cuántas mujeres se deben contratar? Vamos a suponer que yo contrato X mujeres. Si yo contrato X mujeres, significa que el total ya no es 16, sino ahora es 16 más este X que ingresa. Pero no se incrementan los varones, solo se incrementan las mujeres. Entonces las mujeres serían así. Las mujeres serían ahora 4 más X. ¿Estamos? Las mujeres serían 4 más X porque se han contratado X mujeres. Pero este 4 más X debe representar el 40%, el 40%, miren lo que estoy diciendo, ¿de quién? Del nuevo total. ¿Y cuál es el nuevo total? No es 16, sino es 16 más X. Si aprendiste bien esto, entonces no vas a tener problema en un examen de admisión. Aquí se confunden muchos. Porque al agregarle X, solamente a veces le agregan a mujeres, pero no le agregan al total. Hay que agregar también al total. Muy bien. Le saco veinteava, me queda 2. Le saco veinteava, me queda 5. El 5 vas a multiplicar. 5 por 4, 20. Más 5X. X por 5 sería 5X. Ya está. Estoy resolviéndolo ya. Y esto es igual a 2 por 16, 32. 32 más 2 por x sería 2x. Ya está. Excelente. Si ya está planteado, ahora este es álgebra, nomás resolver. Este 2x pasa a restar a 5x y te queda 3x. 3x es igual a 32 y el 20 pasa a restar sería 12. 12. ¿Cuánto vale x? 2 entre 3 sería 4. ¿Cuántas mujeres debes contratar? 4. Una vez que contratas 4 mujeres, ahora serían 8 mujeres de 20. Y esas 8 representan el 40% de 20. ¿Ya está? Así se interpreta. Vamos a ver si entendimos. En una granja hay 8 patos y 12 pollos. O sea, hay 8 patos. Patos y hay 12 pollos. O sea que en total, ¿cuántos hay? Hay 20. 20 aves. 20 aves. Esas 8 de las 20 que hay representan un porcentaje. Estas 12, estos 12 pollos de los 20 que hay representan un porcentaje. Ahora miren lo que dice. ¿Cuántos pollos se deben matar? O sea que pollos no va a aumentar, sino va a disminuir. Para que el porcentaje de patos aumente en un 40%. O sea que este porcentaje de patos, ¿ya? Es un número, ¿cierto? ¿No? ¿Qué cantidad de porcentaje es? A ver. En un 40%, ¿no? A ver, estos 8, vamos a ver qué porcentaje es 8 de 20. 8 de 20, porque 20 es el total, por 100%.
A ver, por 100%. ¿Ya? A ver, resolvemos. 100 entre 20, 5. 5 por 8, ¿qué representa ahora? Representa el 40%. Ahora es 40%. Aquí actualmente es 40%. Pero ¿qué pasa si se matan X pollos? Mueren X pollos. Al morir X pollos, esta cantidad de patos que no se sintió afectado aumentó su porcentaje. ¿En cuánto va a aumentar? En un 40%. O sea que 8, 8. Ahora, ¿qué va a representar? Ya no va a representar 40, sino va a representar ahora 80%. ¿Y por qué aumentó a 80%? Si era 40, claro, era 40, pero dice para que aumente el número de patos en un 40%. Este 8 ahora va a ser el 80%, pero ¿de qué total? Ah, de 20 menos los pollos que murieron, 20 menos X. Ya está. No 12 menos X, sino que el porcentaje de patos aumentó, 20 menos X. Le sacas veinteava, sería 4. Le sacas veinteava, sería 5. 5 por 8, 40. Está. 4 por 20, 80. Menos 4 por X, 4X. Ya está. Estamos resolviendo. Este 4X pasa positivo aquí. El 40 pasa a restar 80. ¿Qué te queda? Te queda 40. El 4 pasa a dividir. ¿Cuánto vale X? Equivale 10. ¿Cuántos pollos tienes que matar para que este aumente a 80%? 10 pollos. Ya está. Esas son preguntas tipo admisión. ¿Ya? Preguntas tipo admisión. Veamos, al costo de un artículo, a Pedro le hacen un descuento del 20%. O sea que tú tienes un precio, un artículo P. Ese es su precio. Si le hacen un descuento, vamos a agrandar un poquito más. Eso se puede ver. Ya está. Ahí está. Le hacen un descuento del 20%. Si le hacen un descuento del 20%, entonces este precio ya no va a ser el 100%. Como le han descontado el 20%, ahora se convierte en 80%. Muy bien, ya está 80%. Y luego le hacen otro descuento. Ah, perdón, perdón, perdón. Le hacen un aumento, ¿no? Un aumento. Perdón, un aumento. Si le aumentan 20%, acá dice un aumento. Si le aumentan 20%, entonces ahora sería 120% de ese precio. Y luego le hacen un descuento del 20%. O sea que de este precio le hacen un descuento del 20%. O sea que sería ahora el 80%. El 80%. Vendiéndose, o sea, todo esto vendiéndose en cuánto, en 1920. En 1920. ¿Ya está? Ahora sí, resolvemos. Este 80%, ¿no? Dos ceros hay aquí, perdón. Sería un cero, un cero, un cero, un cero. 8 por 12 sería 96p. 96p es igual. ¿Ya? Este es 8 por 12, 96 por p. Acá hay 100. Vas a multiplicar a 1920. 1920 por 100. Por 100. Ya está. Ahora bien, el 96 pasa a dividir. Si el 96 pasa a dividir, tú sabes que 192 entre 96 es 2, o sea que sería 20 por 100. 20 por 100 te va a dar 2000. Ya está. ¿Cuál era el precio inicial? 2000. La letra A. Ya está, 2000. Repito nuevamente, si le hacen un aumento del 20%,
se convierte en 120%. Si le hacen un descuento del 20%, ¿ahora en qué se convierte? En el 80%, pero de este nuevo resultado. Por eso se convierte todo en 1920. ¿Ya? Muy bien. A ver, uno más. Un televisor, al venderse, se le descuenta el 10%. O sea que, si se le descuenta el 10, ahora sería 90% el precio del televisor. 90% su precio. Ya está. Este es su nuevo total ahora. Ya no es 100%, porque se le ha descontado 10, ahora sería 90%. Luego a este precio se le recarga, dice 10%. Ah, si se le recarga 10%, ahora es 110%. 110%. Ya está. Muy bien. Pero se le vuelve a descontar 10%. Ah, o sea que de este total, ahora se le vuelve a descontar 10%. Si se le descuenta 10%, ahora sería 90%. Ya está, 90%. ¿Y cuánto se pagó por todo esto? Dice que se pagó 8.910. 8.910. Ya está, hay que resolver entonces. A ver, un 0, un 0, un 0, un 0, un 0, un 0. 9 por 9, 81 por 11. ¿No? 81 por 11. Multipliquemos así una calculadora sencilla, rápidamente. 9 por 9, 81 por 11, 891. O sea que te está quedando acá 891p. Ya está. Muy bien. ¿Eso a qué es igual? 100 por 10, 1000. Vas a multiplicar allá. 8.910 por 1000. Ya está, listo. Ahora, tú te das cuenta que el 891 va a pasar a dividir. Es 891, lo pones acá a dividir, simplificas con este y te queda 10. Y 10 por 100, ah, perdón, 10 por 1000, que era 1000, 100 por 10, 1000, sería 10.000. 10.000 es la respuesta. ¿Hay respuesta? Muy bien, 10.000. Ya está. ¿Ve? ¿Ves lo que estamos haciendo? Ahí estamos aprendiendo ese tipo de ejercicio. Vamos a hacer uno más. Planteo nomás si no nos alcanza el tiempo. Lito compra un artículo y hace un descuento sucesivo. Le descuentas el 40, entonces paga el 60. 60%. Voy a hacer un truquito acá. Le descuentan 30, entonces paga el 70%. Ya está, 70%. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que no a los dos lo divido entre 100 para quedarme con este porcentaje. Se va, se va, se va, se va. Entonces, ¿cuánto paga? 7 por 6, 42%. Él paga 42%. Si paga 42%, ¿cuánto se ahorró? Si esto es lo que paga, ah, entonces ahorró el 58%. Porque ¿cuánto le falta para 100? Le falta el 58%. O sea que el 58% de su precio es lo que ha ahorrado. El 58% de su precio. Pero dice que esto es igual a 116, que es lo que ha ahorrado. Por eso lo igualo a 116. Ya está, 58 pasa a dividir 116 entre 58, entonces sale 2. ¿El precio cuánto sería? 2 por 100 sería 200. Esa es la respuesta. Ya está, ahí estará claro. Notarán cómo se plantea un ejercicio de porcentajes 2. Muy bien, campeón, te pediría que me hagas de aquí, de esta tarea, unos dos, unos tres, para ver si entendiste, ¿no? Así, de acá, a ver, te puedo indicar mejor. Haz las 7 y las 6, nada más. Las 6 que está aquí y las 7 que está aquí. Hazlo, o otro parecido, hazlo, vas a ver que te va a salir.
Nos vemos, chicos.